Bueno, parece que no lo voy a encontrar. Quería, en realidad quería ver dos insistencias y un final. Pero bueno, voy a ver. Este libro cumple 40 años en este mes, de iniciarse la escritura de este libro. Lo empecé a los 19 años, lo terminé a los 25 y lo publicó a los 50 y pico. Así que tiene su historia. No, la publicación es secundaria, es otra cosa, digamos, pero bueno, voy a darles una partecita, lástima que no lo puedo encontrar. ¿Sí? Es una lápiz, ¿viste? Cuando tenés que marcar todo, pero justo lo agarré al salir y dije, uy, qué bueno. En realidad, porque quería leerles una parte que no la encuentro, pero se las voy a contar cortita para que entiendan por qué. Quería comentarles estas dos novelas, esta es una y esta es otra que estoy escribiendo ahora. Y había dos insistencias que tenían que ver con Heidegger, Hölderlin, ¿vieron el texto ese tan hermoso? A mí había una cosa que me encantaba de ese texto, que es que, viste, en determinado momento el labrador, el hombre de la tierra, está mirando y mira el cielo. Y entonces, dice Heidegger, hay una dimensión entre el cielo y la tierra. Y dice, y no hay forma de medirlo, es una dimensión, es algo inmenso. No hay forma de medirlo y entonces se hace un ademán hasta allá. Y dice, ese ademán es la poesía. Y a mí me pareció tan lindo que empecé a preguntarle a todos los poetas, cuando lo leí hace mucho, en diferentes situaciones, porque yo sentí que a mí me había pasado algo así. Y es algo que en varios textos repito, digamos que no tiene que ver exactamente con lo que me pasó, pero era muy chica, mi padre se murió y de repente miré al cielo y sentí un vacío terrible y esa sensación de que no hay dimensión. Y yo creo que por eso escribo, ¿no? Así que bueno, quería leerles eso, pero obviamente no lo voy a encontrar, así que le voy a leer una partecita nomás de esta... Este es un libro muy querido para mí, pero voy a contarle. Mariana vive en una de las cúpulas del barrio de la Merced. Suele acudir por las tardes a encontrarse con ellos, pero es un tiempo de sobresaltos. La facultad de Ovidio cierra por tiempo indeterminado y se queda haciendo trabajos en la librería. Julián escribe poemas. Es raro que Mariana no los busque. Es el 13 de julio de 1976. Ella no da señales de vida. Se encuentran ellos dos y deciden ir hasta su casa. Mariana no contesta. El portero puede ser que no funcione. Alguien abre y entran. Suben por el ascensor y después por la escalera hasta la cúpula. La puerta está abierta. Adentro hay vidrios rotos. Los muebles están astillados. Hay sangre en el sillón. Julián sube al mirador a buscar sus escritos. Ella escribe en los boletos, en la servilleta de los bares, en las tapas de los cuadernos, en las paredes, en las puertas, en los espejos. Hay papeles quemados. Ovidio busca las últimas telas. Mariana pinta extensos horizontes. Hay algunas cortadas. Se dan cuenta, tienen que salir de ahí cuanto antes, y en el bar esa sensación de nada, nada, nada. Están callados, perdidos en el mar de esa ausencia. Un vaso se cae y el vino se derrama insolente sobre la silla vacía. Me las tomo, me mando a mudar, che, me las tomo. Sí. Y bueno, había otro de acá que como no lo voy a encontrar, no lo voy a buscar. El que me gusta.
Y esta criatura, dice Felicitas, refiriéndose a Juan, también ha sufrido mucho, pobrecita. Rosa no está bien, no estaba bien. Yo no sé cómo no se ha enloquecido la pobre Juanita con ella, porque vos y yo sabemos muy bien, parece, que Rosita estaba para el manicomio. En la familia entonces no se cuidan las palabras, porque no se sabe nada de los traumas de la infancia. Y es Juanita, pobrecita, mira cómo la entretiene a Maísa. Y dirigiendo a ella pregunta, ¿qué juegan, chicas? Pero estamos cocinando, tía, contesta la prima mayor, mostrándole el plato con hojas de lecho picado. Pero esta criatura se parece mucho a mamá, ¿te diste cuenta? Le dice después. ¿Y qué querés, Felicita? No te olvides que Cirila era la que más se parecía a mamá. Y esta nieta le salió idéntica. Y vos lo conociste a Ramón, ¿no? No, no lo conocía a Ramón, pero mamá decía que entre ellos hablan de los hermanos clasificándolos. Son 4 tandas ordenadas a partir de los 4 pares de gemelos que tuvo la bisabuela, 22, de quien hay una fotografía en la que se la puede ver muy plácida. En realidad ella, que los parió, tiene una imagen menos remota que ese malón de hijos que le llevaron las pestes. La agrupación por nacimiento es en la mayoría de los casos coincidente con las causas de defunción, la fiebre, el tifus, la tuberculosis y otras. Hablar de su mundo de 20 hermanos es la forma en que Maese y la abuela de Maísa organizan su mundo. Las 4 tandas son como 4 estaciones en el tiempo. A partir de ellas recorren la historia como una autobiografía, donde se sitúan todos los hechos importantes de la familia. Por supuesto que Maese le lleva algo de ventaja por ser el mayor de los 22, pero ella se defiende desde ese bastión inescrutable. Pero mamá me contó que en realidad, de escucharnos nada más, Maísa va construyendo un caudal de mujeres y una tropilla de varones arquetípicos en su imaginación, dotadas ellas de una mirada grandiosa y lenta, capaces de morir con dignidad y en silencio, y los hombres tan valerosos y corajudos que la peste los vencía de un día para otro, cayéndose en el campo como el tronco de un árbol que se quiebra y se olvida. Ella no supo jamás si los de carne y hueso fueron realmente así, pero persisten en su interior los ecos de ese malón que hace sonar sobre la tierra los cascos huecos de sus caballos, y percibe el dorso de una mano fuerte, cuarteada, enrojecida por el frío, apretando las riendas en el espacio libertario de la pampa. Sugestivamente, ellas son las de la mirada múltiple y unívoca, que bajan los párpados despacio, tocando el horizonte como quien puede tocar a todas las generaciones, dolorosas y sabias, musicales, serenas, nobles, valientes, como la risa. Todos, de alguna manera, viven dentro de ella, dentro de Maísa, que lo junta de a pedazos, y como las hojas de lecho picadas en la infancia, las voces de Felicita y Maeses en el patio de la tarde hacen en su cabeza ese matete de ideas primordiales, virtudes que cuando uno crece lleva en el corazón aunque no cumpla, aunque no sepa, aunque la vida aterrorice y la muerte asuste. Ahí están ellos, en el centro de su ser, como un bosque humano haciendo ruidos en el alma y dando luz munífica a las palabras. Ellos son el río que desborda los pronósticos seculares. Son los escalones por los que desciende la almohada, el sueño común como una rienda, como una soga, en la que se encuentra atada a todos, volviéndola un nudo en esa resurrección permanente que es la vida. Hoja de lecho picada en la infancia remota, espacio y condición de una lengua brava, heraldos de banderas en el viento, donde se azota al león sanguinario y a la tortuga oscura, porque en la cama de la poligesta abuela algo había ocurrido en una línea intermedia entre el este luminoso y el norte sombrío, una cama hecha de vida y noche, un típico lugar donde todo comienza y finaliza para volver a empezar, y en el que las mujeres tienen vientres húmedos y fértiles por contagio de la tierra que se deleita entre los ríos.